Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Déjenme, en primer lugar, agradecerles mucho el que nos hayan permitido hoy al señor gobernador y a un servidor estar con ustedes en esta sesión de Consejo Técnico Escolar. Para nosotros, los consejos técnicos escolares son absolutamente clave para que podamos mejorar la calidad de la educación, para que podamos ir dando cada vez más una autonomía de gestión. Al final del día, quienes mejor saben cómo funciona su escuela, cuáles son las necesidades precisas, quiénes son los niños, los alumnos, los padres de familia, son ustedes. Y por ello, esta visión tan vertical que se tenía de nuestro sistema educativo es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco entre todos. Y que es una, como ustedes ya vieron, una de las esencias de este nuevo modelo educativo. Y que por lo mismo queremos dar aún más impulso a estos consejos técnicos escolares. Este es un espacio privilegiado en donde se puede analizar, se puede debatir, se puede planear de manera colectiva cómo tener una ruta de mejora, cuáles son los problemas que enfrentan, cómo pueden adaptar a la realidad de su escuela y de su comunidad diversos temas, incluyendo estos nuevos planes y programas. Por eso también la parte de autonomía curricular, que sé que les ha llamado mucho la atención, es tan importante. Y es precisamente aquí, en los consejos técnicos escolares, en donde se puede adaptar, ¿no? Y a partir de las opciones que se dan y de los apoyos que estaremos dando y que ustedes conocerán, viene en parte de esta propuesta, podrán ir adaptando. Pero eso es lo primero que quiero decir. Y lo primero que quiero decir es agradecerles que nos hayan permitido participar en esta sesión, escucharlos y después tener este diálogo con preguntas e inquietudes que sé que tienen ustedes y muchos otros maestros en el país. Déjenme decirles que hoy, en el resto del país, según el dato que me estaban dando, el 98% de las escuelas de todo el país el día de hoy tuvieron una sesión como la que estamos teniendo aquí, en las que se abordó un primer análisis de esta nueva propuesta de modelo educativo y de nueva propuesta curricular. Y que, como lo hicimos el día de hoy aquí, en casi la totalidad, en el 98% de las escuelas también lo hicieron. Y eso a mí me da mucho gusto, porque de verdad la apuesta que los consejos técnicos escolares funcionen como funciona este Consejo Técnico Escolar, y aprovecho para felicitar a la maestra supervisora, por supuesto al señor director de la escuela, maestro, por este esfuerzo. Y esto que hoy vimos aquí, reitero, se está repitiendo en casi todas las escuelas de México y del país. Y este es un primer paso del análisis con las maestras y los maestros de este nuevo modelo educativo y nueva propuesta curricular. Ustedes, los materiales están disponibles, aquí tienen ustedes los materiales, pero además están en la página de internet, como lo decía la supervisora, la maestra, pues el GEMA, efectivamente, cómo han los han podido bajar desde antes y ahí tienen los materiales. Y esto en todo el país. Y hoy es la primera sesión para que los conozcan, para que den opiniones, pero la consulta que estamos haciendo va a terminar hasta el 30 de septiembre. Y de aquí a ese momento sigue siendo espacio para que, ya sea de manera colectiva como escuela, nos hagan llegar propuestas a través de las secretarías de educación locales, aquí con la maestra Patti, a quien también saludo, nos puedan hacer llegar propuestas. Tendrán ustedes una sesión también de Consejo Técnico Escolar el 30 de septiembre, en donde también, después de haber analizado más estos documentos, podrán de manera colectiva hacer propuestas y que nos puedan hacer llegar esas propuestas. Estos documentos que hoy estamos presentando, que ustedes ya conocen, son documentos que, como hemos dicho, son documentos terminados, mas no son definitivos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos haciendo es tener este proceso de análisis y de consulta para enriquecer la propuesta.
estos foros y estos procesos para hacer el análisis empezaron hace 15 días con una primera reunión en la que estuvieron los señores gobernadores con los secretarios y secretarias de educación de todo el país. Yo estoy muy reconocido con ellos porque nos hicieron el favor de estar en la Secretaría de Educación Pública, la primera vez a la que van todos los gobernadores del país a la Secretaría de Educación Pública, para también que ellos conocieran esta propuesta y así arrancar el análisis. Después tuvimos una reunión con el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que como ustedes saben, hoy es un órgano constitucional autónomo y es la máxima autoridad en materia de evaluación y es muy importante su opinión. Después tuvimos un foro con diversas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a diversos temas de educación. Recibimos en la SEP a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en donde se presentó esto y tuvimos una discusión muy importante y muy amplia. Después nos ha tocado ir al Congreso de la Unión. Ya estuve en el Senado de la República presentando esta propuesta a los senadores, estuve también en la Cámara de Diputados presentándosela a los diputados y conociendo sus puntos de vista. El día de ayer recibimos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al CENTE, junto con 100 maestros que se han especializado en diversos temas relacionados con pedagogía y nos hicieron también el favor de ir a la Secretaría de Educación y tener estos foros, pero el día de hoy está empezando a suceder lo más importante, porque si bien es muy importante escuchar a todos los grupos que les he mencionado y vamos a continuar, el día de mañana, por ejemplo, tendremos un foro con todos los directores de las normales, que también es fundamental conocer sus puntos de vista. Después, hablando de los padres de familia, a través del CONAPASE vamos a escuchar a representaciones de los padres de familia en todo el país, vamos a escuchar también al sector privado, es importante, finalmente ellos son quienes van a estar dando los empleos de los niños, las niñas y los jóvenes que salgan de nuestro sistema educativo. Y vamos a escucharlos a todos, pero la más importante de todas es lo que hoy está sucediendo en todo el país, que es poder escuchar la opinión de los maestros y de las maestras como ustedes que están frente a grupo. Que en los senos de los consejos técnicos escolares se conozca esta propuesta, se discuta y que sesiones como la que han tenido ustedes el día de hoy se están replicando en prácticamente todo el país y que sea el inicio del análisis que hagan las maestras y los maestros de México. Tendrán de aquí al 30 de noviembre para seguir conociendo, analizando estos documentos y reitero, haciéndonos llegar propuestas en lo individual o por escuela, de manera colectiva. En la sesión del 30 de septiembre, que es justo el día que se acaban los foros, es decir, que el último día que seguiremos recibiendo propuestas y comentarios, les pido a ustedes y a todas las escuelas que lo aprovechen. Hoy arrancamos el análisis, hoy están conociendo los materiales, se hizo una primera reflexión y tendrán de aquí al 30 de septiembre para seguir haciendo reflexiones y que nos hagan llegar esas propuestas, que es muy importante. Va a ser en muchos aspectos la primera vez que un modelo educativo y una propuesta curricular está tan analizada y consultada por diversos actores clave del sistema educativo, pero en primer lugar incluyendo a los maestros en los consejos técnicos escolares. Ahorita, mientras yo las estaba escuchando a todas y a todos ustedes, veía lo que he visto en todas las escuelas que he recorrido. Y lo que he visto y lo que he aprendido es que ser maestra, ser maestro, es mucho más allá que una profesión o un empleo. Es una vocación de vida. Una vocación de vida a la que ustedes se han decidido entregar y en la cual lo demuestran muchas veces de manera silenciosa y anónima, pero lo demuestran todos los días. Seguramente, como será en su caso, despertándose muy temprano para hacer largos traslados y llegar a tiempo a su escuela. Llegar a su escuela y cumplir con la normalidad mínima. Estar con sus alumnos, pero no nada más estar, sino sufrir, gozar, vivir con ellos. Porque sé que así sucede, que las alegrías de sus alumnos son también las suyas, las tristezas de sus alumnos son también las suyas. Que se preocupan por ver cómo
los que van muy bien puedan ir mejor, pero los que están rezagados, ¿cómo le van a hacer para que alcancen a los que no, a los niños de mayor desempeño? Que esa vocación de vida los lleva a quitarle tiempo a sus familias. ¿Por qué? Porque llegarán en las tardes o en las noches o en la hora a la que pueden, a revisar trabajos, a planear las actividades del día siguiente, a planear sus clases. Que tienen hambre de mejorar y por lo tanto de capacitarse. Y que eso implica sacrificios a lo mejor los fines de semana o más tarde para revisar si están tomando cursos, en fin. Y que llega a tal nivel su compromiso que muchas veces en las dinámicas que planean con sus alumnos, en aras de que salga muy bien, ustedes mismos ponen de su bolsa para materiales educativos de las dinámicas que han planeado para que salga bien. ¿Sí o no? Bueno, esto que estoy describiendo lo sé y lo conozco porque estoy recorriendo las escuelas y maestras y maestros como ustedes me lo han dicho. Y eso es algo que quiero decir y repetir y que todo México lo pueda escuchar, porque esa es la realidad de las maestras y de los maestros de México, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.